playero se enfrentó a un asaltante. Esto pasó en lo que se conoce como zona de Tapetuyá. Así que vamos estaba al informe. Armado, estaba armado, armado. Pero era esto. No pasaba un arma de juguete. Rubén Aquino trabaja en una estación de servicio que está en la Ruta General Aquino. En la Ruta General Aquino es la que se conoce como Tapetuyá en Luque. Según el relato, se enfrentó a un asaltante que tenía un arma. Finalmente, este resultó ser de juguete. El asaltante, una vez que fue despojado del arma, huyó en un auto que estaba esperando con un cómplice. Esto es lo que pasaba. Entonces, tenemos el testimonio tipo Cenicienta dejó la zapatilla, Marín, y sí, parece. Ahora hay que buscar. Hay que ir probando los piecitos. Hay que ir buscando la... Ahí está. La ojota, la zapatilla de cristal. Veamos qué decía este hombre que, bueno, por suerte el arma era de juguete y no pasó a mayores. Intentó hacer un despojo de ellos. Lo que debe ser lo que hizo. Su recaudación del día. El interino saltó por el arma y pidió auxilio a los que estaban ahí. Y llegaron, le auxiliaron y el tipo corrió. Ahí dejó su arma. Se era arma de juguete, era el tipo que tenía. ¿Un arma de juguete? Sí. ¿Cuántas personas iban dentro del vehículo? Según dos. Se bajó uno, según está un conductor, y él se bajó, quiso despojar de su billetera. ¿No llegó a concretar? No llegó, porque estaba mucha gente ahí y le pudieron ayudar. ¿Qué tipo de la característica del vehículo? El vehículo es una Toyota blanco, tipo Room o Ale, ese modelo, pero blanco polarizado. Eso es lo que tenemos ahora mismo. No se fija ahí, porque mañana se va a... Pero güey, yo ya atropellamos, tiene una pistola de tipo 9 milímetros. Pero esa ya la... ¿De juguete había sido? Había sido de juguete, había sido. Plástico y ya. Tipo, hay un mío, ¿no? Sí, el mío le ha abrazado a mi policía, que ha abrazado. Ahí está.